Moltes gràcies, senyor Rocas, regidor Rocas, per les seves paraules i per acollir aquest acte al seu poble i en aquesta fundació. Parlarem abans de les seves idees. Bona tarda. Moltes gràcies a tots vostès per la seva assistència a aquest acte de presentació del llibre de Josep Pla, editat per Ediciones 98. M'agrada molt parlar a Palafrugell, la vila natal de Josep Pla. I és un honor per a mi poder fer-lo en la seva fundació. Desitjo agrair a Anna Guinó, directora de la fundació, la realització d'aquesta trobada. Moltes gràcies, senyora Guinó. Agraeixo també a Xavier Pla la seva participació. Moltes gràcies, senyor Pla. Moltes gràcies al meu amic Pere Maragall i a la seva dona, Núria, per la seva assistència. Moltes gràcies, Núria i Pere. Maragall, impossible. I moltes gràcies especialment a la persona que ha fet possible tot això, el senyor Frank Kerr Pla. Senyor Kerr, moltes gràcies per la seva presència i per la seva autorització d'Edicions Ediciones 98, perquè editasse aquesta obra. Moltes gràcies, senyor Kerr. I com no em desitjo continuar destrossant la llengua del meu admirat poeta Joan Maragall i de Josep Pla, vostès, davant vostès, i menys encara davant dels seus familiars presents, continuaré en castellà. Efectivament, com ha dit el regidor Rocas, jo estic per el diàleg, per el diàleg entre les cultures i els pobles de la península ibèrica. D'alguna manera, soy iberista, com comenzó siéndolo un amunt i su gran amigo Joan Maragall, y continuó siendo lo Gassiel, a quien pienso editar, y hay otras personas como Pere Maragall, que también tenemos la suerte de que esté en esta dinámica. Considero que presentar en Cataluña, aquí en Palafrugell, se han dicho, ¿no? Más o menos, este libro era lo que. De alguna manera lo considero una continuación de la presentación que hicimos en Barcelona con la generosidad proverbial que tiene hacia mí Pere Maragall y Valentí Puig, todos ellos defensores, cada uno de distintas visiones, naturalmente, de distintos ámbitos, del diálogo entre las letras castellanas y las letras catalanas. Efectivamente, debería ser un acto de normalidad que un editor de Madrid, aunque yo soy de Cerro Sabio, es muy importante, y Porto Boina, editase un libro de un autor catalán. Pero es raro, es raro. Pero en eso estamos. El padre de Pere Maragall, en el año 1981, por el cargo de Jordi Pujol, organizó en Sitges lo que ha sido el último encuentro entre intelectuales catalanes y castellanos. Increíble. Mi iniciativa de editar autores catalanes, es una iniciativa que parte de la sociedad civil a mis propias expensas. Esto tiene cierto interés. No soy una institución, ni soy una institución. Lo hago desde mi propia iniciativa. Y lo hago por pasión y por amor. Por amor hacia la gran literatura. La gran literatura peninsular no se puede entender sin la gran literatura catalana. Esto es muy importante. Aquí, en Palafrugell, en Mas Pla, donde vive el señor Franquer, han venido autores castellanos destacadísimos. Por ejemplo, Dionisio de Goya, que por amor, como yo, por un tipo de Soria, como yo de Cebreros, que por amor a la obra de Pla, decidió con su mujer, la señora Gloria de Ros, traducir el cuaderno gris. Importantísimo. Porque el cuaderno gris es el único libro, bueno, no es el único, pero es el libro prácticamente que ha permitido penetrar el conocimiento de la obra de Pla en el resto de la península ibérica. Por desgracia, no he conseguido,
algún día sería importante que todos los castellanos y todos los del resto de España aprendiéramos catalán. Miguel de Unamuno decía que ningún español culto debía desconocer la vaca seca de Joan Maragall y leerlo en catalán. Entonces, habría que catalanizar el resto de España para disfrute de la diversidad y de la cultura catalana. O sea, es importante leer a Joan Maragall, esa sonoridad que tiene el catalán de Joan Maragall, en su propia lengua. Editaremos una edición bilingüe de la poesía de Joan Maragall en castellano y en catalán. Entonces aquí, como iba diciendo, aquí en el Mas Pla vino Rey Duejo, vino Miguel de Libes, vino también un gallego, Camilo José Cela. Era un acto de normalidad. Ha dicho usted, edición 98. Edición 98 no es solo la generación del 98, pero la generación del 98 tiene una significación importante para mí. La generación del 98 era un intento de hacer en este país una regeneración del país desde la periferia. La mayoría de los miembros de la generación del 98 eran periféricos, no eran castellanos. Ramón María de Valle Inclán era gallego. Pío Baroja, Ramiro de Maeztu, eran vascos. Azorín era valenciano. Incluso decía Pla que Azorín no sabía escribir en castellano, porque decía Pla en esa maravillosa entrevista de Soler Serrano que el castellano es esa lengua como ese pez que se mueve la cola, ¿no? Muy complicada. No es, cuando decía Azorín, la puerta es azul. El campesino está triste. Dice, eso no es castellano. El castellano es como yo hablo, que leo todo lo cual el señor Pla se trata. Mucha frase concatenada. Bien. Quiero decir, animo a terminar la fundación, y pues me estoy metiendo ya, bueno, ya que están aquí todas las autoridades, y animo a que se organice aquí algo también en este sentido. Porque las iniciativas de la sociedad civil en el mundo de la cultura conducen al entendimiento. Hay un libro que me encanta y es el plan, Prosperidad y Rausa de Cataluña. La prosperidad es el ser, la rausa es el anarquismo, es la disolución, es la nada. Pero bueno, después de este pequeño meeting que encuadra la actividad de esta editorial, vamos a hablar de Viaje a Pie, que es a lo que hemos venido, aparte de vender el libro también y propagar. Bien, el catálogo de edición 98 está compuesto de obras de grandes autores olvidados, por ejemplo, Ciro Valle, y obras de grandes autores no olvidados, poco conocidas. Por ejemplo, de Pío Baroja he editado Vitrina Pintoresca y Las Horas Solitarias. Un dietario muy importante que también tiene una relación con Pla. Las Horas Solitarias aparecen en 1918. Pla conocía perfectamente esa obra. Y Pla, no olvidemos que Cuaderno Gris, creo que es del 18, ¿no? Cuando empieza a hacerlo en su juventud, aunque luego ya ha dicho muy bien saber Pla en su libro analizado, que no hay una recreación posterior como era Pla, todo lo volvía. O sea, también he descubierto obras de González Ruano, de Becerra Fernández Flores, un autor olvidado. ¿Por qué? Porque en Galicia las autoridades gallegas se dedican a reeditar la literatura escrita en gallego. Y no pueden admitir la promoción de una obra de un gallego que es en castellano, Carasero. En fin, lo dejo para la reflexión. Pero bueno, esa es la línea editorial de Edición Artesa. Pla, para mí, es uno de mis autores favoritos. Yo tengo 43 volúmenes de la obra completa en castellano, en catalán, en la edición de Destino. Acabo de comprar uno que me faltaba aquí, o sea que ya son 44. ¿Y cómo llegué a Pla? No llega a Pla porque eso es interesante. Pues por el único libro, prácticamente el único, aparte hablamos esta tarde de Viaje en Autobús, que se conoce en el resto de España, por el Cuaderno Gris. Y yo le leí y dije, David, es un libro en castellano, este libro es buenísimo. ¿Cómo será de bueno en la lengua original que lo escribió su autor? Y dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Compré un libro más pequeño para comenzar el canal este. O sea, para funcionar. Cogí un diccionario de la castella y poco a poco, mota a mota, palabra a palabra, hice mi propio diccionario. Aprendí Tiulat, Pulse, Oseos y otras cosas, incluso Capesprol, que esa tarde hablábamos, decía, no, Capesprol no existe, Capespa no, pero depende de la Capespa es el Capesprol.
sea, que he aprendido hasta el localismo de aquellos tres palabras. Ahora, para mí me enriquece muchísimo. Ella es una palabra preciosa. Yo creo que el catalán tiene un lirismo absoluto. Y una cosa que quiero decir antes de que se me olvide. Uno de mis cantantes favoritos es Omar Montserrat. Yo les puedo decir a ustedes que creo que he conocido la poesía de Miguel Hernández y de Antonio Machado gracias a un catalán, que es Omar Montserrat. Y esa poesía, escuchar esas canciones, me han llevado a leer la poesía de esos autores en castellano. Eso es un acto de normalidad y un acto muy importante, y de respeto y de compartir unos a otros. Total, que encantado por la obra de Pla, el Poder Gris, encantado por el Carrer Estret, ahí empecé a conocer, bueno, el Poder Gris también se conoce este mundo, ¿no? Barcelona, Palafrugell, pero en el Carrer Estret se conoce Palafrugell. Me interesó. Vine aquí a esta fundación hace años, compré el libro maravilloso Las Horas, escrito Les Horas, pero se Las Horas, porque se dijo con Peo Fabra, que era ahí, que tiene que ser muy bien. Por la zona de Didi, como Roch y demás, ¿no? Y Puch y demás, ¿no? Complicado. Pero bueno, positivo. Entonces, este encantamiento con Pla me llevó a pensar, bueno, tengo que editar algo, tengo que editar algo de Pla, ¿y qué edito? Entonces yo he leído que dijo Josep Vergés que de las 30.000 obras, de 30.000 páginas que componen los 46 volúmenes de la obra completa en catalán de Josep Pla, 10.000 fueron originalmente escritas en castellano. Ya sé que Josep Pla decía que no sabía castellano, no sabía escribir castellano, era una cosa, en mi opinión. Naturalmente, ¿qué ocurrió? Pla, y corríjame Xavier Pla o Franquer, los expertos, y Juan Aguino, cualquiera de los expertos aquí presentes, porque yo no sé nada. Yo soy un pobre hombre, como decía Pla en esa entrevista. Yo creo que esas 10.000 páginas castellanas, Vergés, también de aquí de Palafrugell, de la industria del sur, ¿no? Pero venido a menos. Pero bueno, luego hice una editorial importante porque creo que sin el tándem Vergés Pla, Pla no hubiera llegado a lo que digo, pero ambos tenían una cosa, la defensa de la lengua, la defensa del catalán, la defensa del catalanismo, muy importante. Bien, Mercedes encargó a Bardaquín una persona, un traductor que se había formado en la escuela de Pompeu Fabra, traducir la obra de Pla del castellano al catalán. Pla, creo, a lo mejor me equivoco, jamás hizo ninguna traducción ni del catalán, de sus obras escritas originalmente del catalán al castellano, ni del castellano al catalán. ¿Estoy de acuerdo? Bueno, yo pienso que no. Yo pienso que no. Como tampoco pienso que corrigiera muchas pruebas. Pla era un grafómano intervenido. Él escribía por necesidad. Y ya han visto ustedes, como entre mejor que yo, él escribía de arriba abajo, ocupando todo el espacio de letra pequeña, entre otras las palabras de papel. Y entonces él era fluido. Yo tengo la suerte de tener un libro de la obra completa dedicado a un médico de la Junquera, por Pla, está escrito en catalán. No hay ni una duda, no hay ni una tachadura ni una enmienda. Salió directamente de la cabeza, a través de su pluma, al papel. Él no se ocupaba luego de, bueno, reescribir las obras, esto ya cuadre misma. Pero él necesitaba escribir, imperiosamente. Y escribir 30.000 páginas no te da tiempo a estar con coyonadas. Sí, de coyonadas. Corrigiendo la edad. Entonces, que una vez estaba yo en las Exportes y estaban dos comerciantes catalanes y estaban hablando entre ellos. Y ya dijo uno al otro: el chino de los coyones. Y yo pensé: el chino de los coyones, ¿qué significa esto? Bueno, total. Que Pla, yo opino que tampoco se dedicaba a corregir. Y bueno, de hecho, en esta edición de Destino, del año 49, yo he hecho 1.500 correcciones. Había hasta falta de ortografías. Por ejemplo, usted ha hablado en su intervención de esta anécdota de la vieja de las gallinas, que se la voy a contar a ustedes. Estaba Pla en uno de sus paseos a Peu. Yo quería haber hecho esta presentación a Peu, pero como no tenemos un micrófono en nada ámbito, lo tengo que hacer a Seyuto. Entonces, estaba caminando por aquí y se encuentra una vieja que estaba echando de comer a las gallinas. Según
una edición de Vergés echando con H, que había quitado la H y está ahí. Y le dice, ah, señor Clark. No, 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 le dice, señor Clark. Le dice, no, no le conoce. Ah, usted es el comerciante de piensos que vino el año pasado por aquí. Dice, no, no, yo bueno, ¿qué tal están las gallinas? Dice, mira, las gallinas están enfermísimas. Dice, y eso sí, porque he ido al veterinario. Y por hacerme caso al veterinario, que no sabe nada de nada, se me está muriendo. Si no hubiera ido, me hubiera venido a hacer eso. Dice, pues cuánto lo siento, señora. Bueno, venga, pues hasta luego. Dice, adiós. Y no me engaña, usted es el comerciante de pesos. Bueno, claro, cuajado de ratas, errado de pesos autotipográficos. Y yo que tengo una admiración enorme porque es el persiste, ¿no? Y cómo es posible esto. En fin, las cosas pasan. A lo mejor era los 49 de la carestía, el 49 de la carestía, lo que fuera. Bueno, el caso es que había que buscar un libro escrito en castellano. Después de la muerte de Pla, a lo mejor también me equivoco en esto, creo que en Cataluña básicamente se ha editado la obra en catalán. Se ha prestado poca atención a la obra en castellano. Y luego en el resto de España ha habido obras de Pla que se han difundido en castellano, por ejemplo Viaje en autobús, y también se escrita en castellano, pero luego muchas otras, el Carrer Estrés o el Cuadernís, en traducción. Pues a mí me parece importante, es, ya que yo considero que Pla es un escritor bilingüe, perdónenme si digo algo que no les agrada, tan bueno en castellano como en catalán, y por eso aquí se va a ver que es excelente en castellano, muy bueno, buenísimo, mejor que Baroja, por ejemplo. Bien, había que buscar una obra originalmente en castellano, porque yo lo que pretendo es dar a conocer a Pla, igual que a la gran literatura catalana, así es, darla a conocer, a ser posible, en la lengua original en la que escribieron. Y entonces tuve la suerte, algunos me llaman de Indiana Jones de los libros, porque siempre busco libros muy claros que la gente no los entiende. Catedráticos, por ejemplo, a Andrés Amorós, una vaca sagrada de, creo que amigo usted, ¿o no? No, bueno, pero la he conocido, ¿no? O le gusta los habitantes, o a mí, no sabemos. Uno de esta categoría, la que sea. Bien, pues este Andrés Amorós, gran amante de Pla, desconocía este libro. Y yo le pasé este libro y es una persona muy contenida. Me mandó un email diciéndome que estaba teniendo unas noches maravillosas. Que, por cierto, hay que editar los libros bien editados. Hay que poder acostarse con los libros. Esto es importante. Si tú editas un libro en tapa dura, que pese mucho, a ver de qué manera, con una sola mano, puedes estar en la cama. También este libro tiene el peso perfecto, tiene también el papel alisado para evitar los reflejos, porque normalmente estás con una lámpara o así, no es blanco. Tiene un tipo de letra potable, por ejemplo, yo tengo una amiga también de mi pueblo, íntimo. Somos amigos desde que nacimos, él se metió a cura, no sé por qué, porque tenía esta novia, pero bueno. Total, me dice, mira, cuando doy misa, esto me dijo como 49 años, cuando doy misa ya tengo que utilizar gafas de cerca para leer las escrituras. Dice, para vivir así mejor morirse. No sé cómo es eso. En fin, hay que editar bien los libros. Y en eso estamos. Como le gustaba a Pla le dijo a Vergés, ¿y cómo editamos la obra completa? Pues copió la Pleyard francesa. Y muy bien, muy bueno. Porque tiene el peso justo, aunque se ha tapado bien. El peso justo para dormir con ellos con una sola mano. Bien, tuve la suerte de encontrar este libro. ¿Y por qué este libro? Este libro, ahora vamos, perdóneme, podemos revisar, ¿no? Con respecto a lo que ya. Usted ha hecho una exégesis bibliográfica magnífica sobre las ediciones de este libro. Ahora, yo como vendo el producto, es importante vender porque si no me arruino y mi mujer ya me echa de casa, ya no quiere ni venir conmigo a esta presentación. Ya, no vino la chimba rata, ¿acuerdas? Ya no vino la chimba rata, esta no viene. Y luego viene mi mujer a Barcelona cuando decimos ver a Maragall y yo con Valentín Puig, digo, no, mi hija que está en Southampton, viene de Inglaterra y dice, a Barcelona, muy bien, vamos a la vida. Entonces llegamos y yo lo primero que hice en Barcelona, ir a un gibreter de Bern, ¿sí, así? Que es amic meu, que va a la Feria del Libro de Madrid, a completar los volúmenes que me faltaban de Pla. Y compré 20 volúmenes. Mi hija me dijo, yo me voy a la HM, a la Rama
y ya voy a la presentación y tiene dos. O sea, hicimos vida aparte, ¿no? Con estos matrimonios así de esa manera. Bueno, el caso es que encuentro este libro, leo el libro, ¿y qué veo? ¿Y qué me encuentro con el libro? Yo, cuando uno edita por pasión, tiene que estar encantado y en amor con lo que hace. Me encuentro un libro que me habla de los payesos. ¿Y qué tiene que ver los payesos conmigo? Me pongo a leerlo y efectivamente, como bueno, luego hablamos de las diferentes, se me ha leído el libro, pero bueno, vamos a esto de los payesos, está bonito. Dice, leo, y es muy crítico, como usted dice, efectivamente hay luego otros momentos que qué bonito es un más y demás, pues también dice, estos que vienen de Barcelona y quitan las, arrancan las ventanas góticas y luego ponen sus chales horrorosos, está mejor donde tenían que estar. Pero bueno, leo este libro y habla de lo que son los países, y perdónenme, el petit amputat, que es el país. Ese es el país, cuando habla el país, el primer país, es el petit amputat, el país amputat. ¿Estoy correcto o no? Y dice, los países son individualistas, insolidarios. Cuando alguien les hace algo, el vecino les hace algo, son capaces de llevarlos a un pleito y tienen unos odios eternos. Son negativos. Son tacaños. Bueno, y yo pienso, yo he nacido de cerreros, habrá dicho muchas veces, porque por favor, yo los pueblos, ¿no? Yo he vivido hasta los 11 años, que me fui interno en colegio de Salamanca, en mi pueblo, naturalmente, y he conocido mi lugar. Y todas estas características que dice Plapa, los países de la lugar, son las mismas en tierras de Castilla, en Tindas. Esto es importante. También en otro sitio de la península ibérica, y pienso que también lo será en muchos lugares de Europa. ¿Y por qué? Cuando tú eres un gran literato como lo es Pla, él va a la condición humana. Y si encima tienes una forma maravillosa, fenomenal. Pla escribe este libro con 51 años, la edad que tengo yo. Importante. Hay gente, decía Julio Caro Baroja, decía, no, los viejos, en general se piensa que los viejos cada vez son más interesantes. No, hay viejos que pasan por la vida estúpidos desde que nacen hasta que se mueren. Pero hay otros viejos que aprovechan. Y hay otra gente que aprovecha la experiencia. Pla vuelve de la guerra civil, después de estar en Francia, haciendo sus labores, las que le diera la gana, tenía derecho. En la guerra no hace lo que tenga que hacer, actualmente. Vuelve. Y dice, ya 22 años, Berlín, Londres, París y Roma. Cubrió la marcha de Mussolini, había visto la ruina en Alemania de la moneda, un tema recurrente en plan, una gran experiencia. Había vivido mucho, había amado, había viajado y con aprovechamiento. Grandes aventuras, gran formación. Empezó, ya sabemos que es un campo científico, y se pasó a de las letras por hacer algo, pero su vida era las letras, exactamente. Y vuelve aquí y se quita el bombín y se pone la boina y va al país. Y llega ¿a dónde? A Lampula, que es su país. Un país donde había vivido hasta que se había ido a estudiar medicina en Barcelona. Primero, medicina y luego derecho. Un país acabado, un país que sentía, es absolutamente lírico, claro, lírico cuando explica este terreno que te pone los pelos de punta, ¿no? Amaba a sus gentes y los analizaba, porque Pla nunca escribió nada que no pensase. Ya lo decía, no he escrito ni una sola palabra que no haya pensado antes. Y yo pienso que en este libro no hay ni una sola palabra que no haya pensado y sentido. Eso es muy importante, escribir con pensamiento y con sentimiento, y con conocimiento. Y con experiencia de la vida y en plenitud de sus dotes como escritor. Ya se ha desarrollado plenamente. Esto es muy importante. ¿Y qué es este libro? Ahora ya nos ha causado algo el regidor y más lo va a hacer la eminencia en Pla, que es Javier Pla. Pero yo les voy a decir brevemente lo que yo vi en este libro, lo que yo encontré en este libro. Es sus encuentros orales, sus conversaciones riquísimas con la gente común, porque a él no le interesaban los fantoches, a
tan interesado en la gente real, la gente del pueblo que se encontraba en sus caminatas. Nos cuenta sus impresiones, las anécdotas de sus encuentros, sus vivencias y una reflexión profundísima sobre la condición humana. Y con una prosa bellísima. Es un libro ameno y divertido, tiene múltiples anécdotas. Por ejemplo, hay una que me encanta. Hay un momento en que dice: yo cuando era joven no soportaba vivir en el mundo rural. Y ahora tampoco lo soporto, pero como me gusta menos la ciudad, me quedo aquí, ¿no? Entonces dice: cuando era joven, me acuerdo que una vez fui a ver un país a una masía. Y le dije: ¿y ustedes cuando terminan de trabajar en el campo, a qué se dedican? Dice: pues bueno, normalmente nos metemos en la masía, nos ponemos cerca de la lumbre a calentarnos y pensamos. ¿Y otros días qué hace? Y después otros días no pensamos. O sea, hacen todo sin pensar. En fin, divertidísimo. Pero es un análisis profundo. Y claro, ahí es un tema de la literatura universal, como toda la literatura. Desde la antigüedad clásica hay un tema, el mundo rural frente al mundo urbano. Tengamos en cuenta que Pla hace una cosa que ya hizo uno de sus grandes autores admirados, que era el señor de Montaigne, que se retira después de una vida plenísima, como había pedido Pla, a su chateau y se dedica a escribir y a reflexionar sobre la vida. Y esto es lo que hace Pla en este libro. Y sobre el lugar y la gente que ama, que son ustedes y es su tierra, esta tierra tan bonita que a mí me encanta, ¿eh? Yo me gusta más la Toscana, naturalmente. Yo no sé por qué tiene fama la Toscana, no lo entiendo, ¿no? Pero bueno, pues ustedes ya tienen mucho turismo, yo creo que tampoco quieran más. En fin. Bueno, el caso es que yo he disfrutado muchísimo editando este libro y espero que todos ustedes disfruten algo o al menos parte de lo que he disfrutado al editarlo cuando espero ya.